Vamos a ir ahora, Pauli, con nuestro Minuto Emprendedor. Vamos a saludar a quien viene con esta linda propuesta de trigo. Juan Pablo Quezada está con nosotros. Le damos un aplauso cariñoso. Él es el Minuto Emprendedor del día de hoy. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido, Juan Pablo Quezada. De trigo. Juan Pablo, si tuvieras que contarle a la gente qué es De Trigo. De Trigo es la primera marca, la primera línea de pan envasado 100% artesanal. Y bueno, una de las características principales es que de lo que nos diferencia de grandes marcas que están en el mercado es que tenemos la mejor relación precio, calidad y cantidad. Somos productos 100% chilenos. Ya, mira, ahí tiene es potente tu declaración, buenísimo. Juan Pablo, ¿qué hacías tú antes? ¿Cómo llegaste a este mundo del pan? Porque además tú eres muy joven. Sí, bueno, pasé por la universidad incompleta. ¿Qué estudiaste ahí? Estudié ingeniería en bioprocesos. ¿Ya? Estudié también ingeniería mecánica. Ambas las dejé inconclusas por dedicarme de lleno al tema de los negocios. Pero bueno, empecé básicamente porque mi papá hace 12 años que empezó, se inició con el rubro de la panadería tradicional. Y básicamente ahí empecé con labores mucho menores. Repartía los fines de semana, sin tener licencia de conducir incluso, así que no lo hagan. pesaba el pan, etcétera, me dedicaba a eso básicamente. Hasta que después ya fui tomando más experiencia en el rubro y empezamos a pensar en un producto distinto que es lo que tenemos acá. ¿Y ahí se te ocurrió y dijiste, ya sabes qué, voy a hacer una marca? Voy sí. a buscar un diferenciador, ¿cuáles son? Que los productos tienen un tremendo, tienen atributos, son distintos a lo claro. que podemos encontrar en el mercado. Mira, quiero hacer lo siguiente, quiero invitar a la gente que está en su casa para que se conecte con lo que vamos a contar ahora, porque los potenciales clientes tuyos son los minimarket, almacenes, boutique. Eso es lo que estamos enfocados hoy en día básicamente. Sí. Perfecto. Ya, hablemos de los productos. ¿Cuántas categorías, cuántos tipos de panes tienes? Mira, como te contaba, va a depender de la temporada. Sí o sí tenemos 10 tipos de productos que le ofrecemos a nuestros clientes. Por ejemplo, en la temporada actual ya empezamos a lanzar el tema del pan de Pascua. ¿Ya? Que lo tenemos en tres formatos. Oye, tengo acá el pan de Pascua, JB, mira. Pan de Pascua. Ese es un artesano mix, ese es el que trae frutos secos, frutas confitadas, pasas. Oye, espérate, ¿y el desarrollo de la etiqueta y todo esto? ¿Tú, sí, la verdad que bueno, trabajo con una imprenta, pero el creador, yo estoy ahí hasta 5 horas, he estado pegado ahí trabajando en qué colores, etcétera, ¿ya? Para que se vea agradable y de eso, confianza. Está bonito, mira, me dio la impresión de que es un producto ganador y que tiene buen... sigue con el tema de los panes. Tenemos el pan de Pascua, que es la temporada. Sí, de la pero temporada. ¿Tus productos de línea cuáles son? ¿Estamos hablando por de ejemplo, el sésamo mix? Sí, por ejemplo, ese es el semilla mix. Ese ya, es semilla un, mix, un pan molde integral que ya. trae 5 tipos de grano. Ese es un blanco tradicional. Tenemos un calabaza mix. Mostrémoselo a la gente ahí para que vean, para que puedan distinguir la etiqueta ya. Calabaza. Calabaza nuez, sí. Calabaza nuez. ¿Han probado alguna vez un pan de calabaza nuez? Ya, pues aquí tienen estos panes... Bueno, somos los únicos que están en el nicho que nosotros vendemos, lo que es almacén y minimarket. Es la única marca que van a encontrar en ese formato. O sea, no existe otro en este tipo de almacenes y minimarket. Ya, después tenemos... Nosotros, bueno, este es nuestro caballito de batalla. Nosotros comenzamos con este, el pan de completo. Hoy tiene buen peso el pan de completo. Sí, se vende así. Esta es la unidad de venta. Esa es la unidad de venta. ¿Correcto? Sí. Bueno, ese pan para el auténtico completo es chileno. Claro. ¿Ah? Lo que nos diferencia bueno, de las grandes marcas es que este pan trae 10 unidades y es de 17 centímetros, lo que lo hace un pan más familiar, un pan que realmente te sirve para la casa, para tomarte una buena once, etc. ¿Viste? Así es que por eso nos están prefiriendo ya. Ahí está la diferencia, porque el pan de la competencia, ¿cuántas unidades trae? 8. Trae 8, ¿ah? Por eso y dice acá 20% más de pan. Claro. Me gustó eso. Me gusta, Juan Pablo, este tema de desafiar el tema de la industria, la competencia. Sí. No hay que sentirse chico en esto. Sí, vamos con el pan. No, es fácil, así es que dale. Mira, te muestro ese, por ejemplo, ese del pan molde XL, ese integral. ¿Ya? Ese, a diferencia de la competencia, se trae 28 rebanadas, que 28 es rebanadas, un mira. 30% más de lo que trae el sándwich tradicional de la competencia. ¿Ya? O sea, su similar. ¿Ya? Oye, mira, dice aquí, pan molde integral, la receta del Tata. Claro. ¿Ah? Buenísimo, me gusta. ¿Y este pan de hamburguesa? Ese de hamburguesa de formato de 4 unidades, cuando la persona no quiere tener tanto, no se va a hacer tantos sándwiches, digamos, así que compra el de 4 y también tenemos el formato de 8. Está el de 4 y está el de 8 pancitos. Exacto. Oye, pero tú sabes cómo me dicen acá en el programa, ¿no?
He escuchado, pero ¿cómo? Se me olvidó. ¿Cómo bueno? ¿El probador? El probador. Está ahí, lo viste. Estamos instaurando. ¿Quieren comer pan de Pascua, no? ¡Sí! Todos vamos a probar pan de Pascua a esta hora de la noche. Están todos con hambre ahí. Ahí está. ¿Dónde podemos encontrar tus productos, Juan Pablo? Mira, en este momento nosotros estamos atendiendo aproximadamente 7 comunas de Santiago, el sector norte de Santiago. ¿Ya? Tenemos muy poblado Quilicura, tenemos poblado parte de Huachuraba, Independencia, sí. Conchalí, Quinta Normal, ya, toda la Pinta. En la zona norte de Santiago. Claro, la zona norte de Santiago. Oye, esto no es broma, yo soy un comedor de pan de Pascua. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí o no? Yo soy un comedor de pan de Pascua. Yo te voy a decir la firme, ¿eh? Yo te voy a decir la firme, pero mira, el hecho que siento que cuando estoy cortando siento la humedad del pancito, ya me gustó. Ah, ya. Okay. Me gustó, está bien. Vamos a sacar este. Miren, ahí está. Es the real pan de Pascua. ¿Con nueces? ¿Este viene con nueces y...? Sí, ese es mix, ese trae... Mix. Claro, ese trae tres tipos. Mira, vamos a hacer lo siguiente, como no puedo comer y hablar a la vez, esta es tu cámara, Juan ¿Ya? Pablo. Invita a la gente que visite tu página web, tu Instagram, donde pueden comprar tus productos. Ahí está la cámara, cuéntanos más. Bueno, los dejo invitados, chicos, para que sigan mi Instagram, @detrigo_bajo, y vean la variedad de productos. Producto 100% artesanal, producto chileno, es la mejor relación precio-calidad-cantidad del mercado. Bueno, no sé si lo hizo a propósito este pan, pero está exquisito, está bueno. Muy bueno. ¿Van a querer pan de Pascua? Sí. No. Sí. Les vamos a dar. ¿Cómo es el tema de la entrega? Si yo te quiero comprar, tengo mi mini market, ¿cuánto te demoras? ¿Cómo me llegas? Mira, la atención es bastante dinámica, es muy rápida. Me contactan vía WhatsApp, que debería estar apareciendo por ahí. ¿Sí? Me contactan y lo programamos. Al cabo de 2 días deberíamos estar ya visitando al cliente y mostrando la variedad, mostrando cómo trabajamos. Trabajamos con sistema de devolución, es decir, el cliente no pierde. Así es que esa es la... Ya, oye, pongan atención en la casa, el número que está acá abajo en pantalla, ese número que está acá abajo, es el teléfono directo de Juan Pablo, para que se puedan contactar con él, para que le puedan mandar un WhatsApp. Porque, y bueno, y saben que si no alcanzan a notarlo, no importa, nos escriben acá al programa, nosotros rápidamente lo vamos a vincular con Juan Pablo. ¿Cuánta gente trabaja contigo, Juan Pablo? Mira, lo que es producción, son aproximadamente 12 personas, 15 personas, y los que andamos en la calle somos 3. Me incluyo porque yo hago mis rutas, ando en la calle, ahí en terreno, donde las papas que van a subir. Notable. Toda la zona norte. Pero bueno, vamos a hacer que sea el negocio. Si ustedes son de otras comunas de Santiago, también, sí, también podemos... Sí. Hay harto negocios que son como los emporios, que son gourmet, ahí claro. como el barrio Italia, como hay hartos lugares donde yo creo que podrían funcionar muy bien tus panes. Hablemos un poquito el precio en relación a la competencia. ¿Cuánto andamos? Mira, más o menos par y estamos un poquito más arriba. ¿En qué estamos? Eso es uno de los puntos que más nos favorece. Por ejemplo, el pan de completo, ¿ya? Que es formato 10 unidades, como lo mencionamos. Ese se vende promedio, sugerido, venta final al público a 1.490 pesos, que es el mismo, muy similar al formato de la competencia. Y usted sabe que viene en medio. Oye, sí, o sea, por 1.490, precio cliente final. Final. 1.490, se llevan 10 unidades. 10 unidades. Versus, a lo mejor, la competencia que tiene 8. 8. Ya, pues, buenísimo. Bueno. ¿Me gustó? ¿Le gustó, no? Ya. Súper bien, excelente. Ya saben, de Trigo, oye, Juan Pablo Namos, te quiero agradecer por habernos venido a acompañar, te deseo mucho éxito. Conozco más en profundidad la historia de vida, todo el proceso. Le mando un saludo a tu hermano también que anda por acá, que te está acompañando. Así que, Namos, exquisito, me gustó el pan de Pascua, me gustó el pan. Vamos a comer, hagamos completo. Hagamos completo con el pan de Juan Pablo. Un aplauso. Cariño, su compadre, te deseo gracias, mucho gracias, éxito, gracias. Mucho éxito. Gracias por estar junto a nosotros.